Están ya a la recta final de la World Pan. Es la primera competencia de la tarde. Cover Cat está delante. Ataca Most Wanted Man por la parte externa junto a Home School. Home School por la parte externa está desplazando. Se va a la punta. Se queda el 8 en el segundo. En el tercero aparece Urban Me, pero les gana el 7, sorprendiendo en la primera de la tarde. Va a ganar el 7. Ganó Home School. Segundo Bassa Nation. Tercero Most Wanted Man. Cuarto para Urban Me. Final de Laurel Park, pasó a la punta Vinny's Wall pegadita a la baranda. Big R está en el segundo, Battle Time pelea el tercero junto a Salty Gara. Desde el fondo intenta acercarse a la número 5 por el centro, domina Vinny's Wall, ataca Big R por el centro de la cancha. Big R contra el 3 que se defiende. Vinny's Wall está en la punta con Xavier Pérez, ventaja de 3 cuerpos. Insiste Big R para el segundo, Battle Time en el tercero, en el cuarto Salty Gara, pero les gana el 3 con Xavier Pérez en gran carrera. Ganó el 3, le llevó Vinny's Wall. Segundo Big Air, tercero Battle Time, cuarto para la yegua Salty Gara después de Termine Blue, última down, Start of the Fleer. Canadian Ginger junto a Will Delight cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park. Es la tercera competencia de la tarde. Se defiende el 6 en la punta. Ataca Wall Lucky Lady por la parte central de la cancha. Corre mucho la número 10. Wall Lucky Lady contra Lady in Hells. Atropella a Canadian Ginger para el cuarto. Hace lo propio Will Delight por la parte externa, pero desplaza el 10 con Jorge Ruiz. Insiste para el segundo Will Delight, pero les gana el 10 con el argentino Jorge Ruiz. Muy fácil. 3 cuerpos. Ganó Wall Lucky Lady. Segundo Will Delight. Tercero Canadian Ginger. El cuarto para Red Wing. Para What Say You está crecido en la punta, se lanza Ace 99 por la parte externa contra el puntero y se acerca el tordillo, el número 6 por la parte interna. What Say You está adelante, ventaja de 4 cuerpos. Ace 99 en el segundo, no se puede acercar más. En el tercero Udo Game 8, pero les gana el 7 de punta a punta con la monta de Jevian Toledo. Muy fácil, ganó What Say You en el segundo, el 6, tercero para el ejemplar Ace 99, cuarto Hot and Spicy Love. Y ingresan ya a la recta final del Laurel Park, dominando el 3 Master Way, ataca por fuera Surprise Hello, trata de colarse el 2 mientras que el 6 Rainy viene a buscar la competencia, domina Master Way, sigue la presión de Surprise Hello por la parte externa, Surprise Hello contra Master Way que se defiende, Master Way está adelante, Surprise Hello por el centro intenta desplazarlo, Master Way por dentro, Surprise Hello por el centro, a la sorpresa el 7 y se vino a liquidar, ganó el Surprise Hello en el segundo Rainy, en el tercero apareado Master Way allí. Es la sexta competencia de la tarde. 7-11 por dentro. Murray por la parte externa pelea en la punta. 46 la media milla. Murray por el centro está desplazando. 7-11 queda en el segundo. Atropea ahora Monday Morning QB por la parte externa. Murray saca ventaja de 2 cuerpos. Ahora 3 y no puede perder. Le gana galopando el de Brittany Russell con Sheldon Russell. Muy fácil. Ganó el 11 Murray. En el segundo, el 1, tercero, 7-11. Cuarto para Todd Boss.
cuarto se acerca ya breve por fuera cuando ingresan ya a la recta final del Oral Park. Es la séptima de la tarde. Domina recinto, rompe la competencia. Ataca allá breve junto al 5 que trata de acercarse a la puntera. Recinto, romperé, se defiende. Allá breve corre mucho por la parte externa contra la puntera. Se defiende el 6 y ataca también Weiss Legan por segunda línea. Recinto, romperé adelante. Insiste allá breve y viene volando el 4 por la parte externa en gran final. Aquí está la raya por dentro. Parece haber mantenido distancia Recinto Romperé. Apareado con Chico Jaumini, tercero allá breve. Hay fotografía, mis amigos. We'll be right back.